Buenos días desde Granada, España. Inicio aquí mi decimonoveno día de ayuno en la campaña global de Extinction por Rebellion, eh, Global Earth Fast, ayuno global por la Tierra. Comenzamos este ayuno en torno a 400 personas en 25 países. Eh, y en este momento, pues, eh, quedamos bastantes menos personas, pero seguimos eh, alertando a la sociedad y lanzando un aviso a los gobiernos para que tomen medidas drásticas y urgentes contra el cambio climático, por cuanto la comunidad científica está diciendo que eh, las medidas que se están tomando son demasiado lentas y vamos hacia un desastre global. Eh, <coughs> Hoy inicio a las siete y media en lugar de a las nueve, como he hecho habitualmente, porque hoy mismo parto de viaje. Así que durante los próximos eh, ocho o nueve días eh, no, no, voy a poder, eh, no voy a poder dar la seguridad de estar haciendo las, eh, estas emisiones en directo. Eh, por lo menos eh, es posible que cambien los horarios y que algún día no pueda hacer estas emisiones. De modo que, bueno, simplemente vamos a intentar hacer lo que podamos. Eh, hoy me gustaría hablar, por una parte, de la linearidad y, por otra parte, de los refugiados climáticos. Hay una relación. Eh, hasta ahora... Eh, la temperatura del planeta ha aumentado 1,2 grados centígrados con respecto a lo que fue la época previa a la revolución industrial. Eh, digamos que ha ido aumentando a 0,17 grados centígrados por década. Eh, desde una mentalidad lineal, que es la menta, básicamente la mentalidad racionalista, se rige de esta manera, lineal, eh, diríamos que bueno, todavía tenemos tiempo para actuar. Pero es que los sistemas no funcionan de forma lineal. Eh, los sistemas, como es el sistema Tierra, incluso como es el sistema Humanidad, eh, o el sistema Célula, o el sistema Átomo, o el sistema Molécula, eh, los sistemas eh, no funcionan de forma lineal, sino que en muchos momentos dan saltos. Son imprevisibles. ¿Por qué? Porque son muy complejos los sistemas. Sobre todo, claro, están los sistemas abiertos. Eh, un sistema es imprevisible. No sabes cuándo te va a sorprender porque tienen muchísimas variables que no podemos controlar. Esto quiere decir que en cualquier momento eh, los desequilibrios que hemos provocado en el planeta nos podrían dar una sorpresa. Y la temperatura quizá no aumentara de forma lineal, sino de pronto hubiera un salto importante. Es por esto que tenemos que tomar decisiones drásticas y urgentes ya. Ahora vamos a hablar de los refugiados y luego enlazaremos con los sistemas. Eh, hay un trabajo publicado por la revista Nature, una prestigiosa revista científica, un trabajo de dos eh, profesores de la Universidad de Princeton, Scott Culp y Benjamin Strauss. Un trabajo del de año 2019, en el que, atendiendo a la elevación del nivel del mar que se está anticipando que va a haber con el cambio climático, sin contar sequías ni hambrunas, se estima que, en torno, que para 2050, en torno a 300 millones de personas serán refugiados climáticos en el planeta. 300 millones de personas para 2050. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Antes hay más información. En esta investigación decían 300 millones de refugiados climáticos, en otras investigaciones llegan a decir 1.000 millones de refugiados climáticos para 2050, y el propio Banco Mundial, que no podría ser tachado de sospechoso por parte de los mercados, ni por parte de, de todas aquellas... Eh, secciones de la sociedad que defienden a los mercados, el propio Banco Mundial estima que para 2050 habrá 140 millones de refugiados. Es decir, aún en la previsión más conservadora, 140 millones de refugiados serían demasiados. Los 300 millones que plantean en este estudio, en esta investigación científica en Nature, eh, sería mucho más probable. Y estaríamos hablando que, no sé, si en este momento eh, hay tanta gente asustada con que haya eh, emigrantes y refugiados al otro lado del Mediterráneo, no sé, en el año 2020 podemos decir que intentaron cruzar el Mediterráneo 108.000 personas. 108.000 personas. ¿Os podéis imaginar 300 millones? Bueno, supongamos que los 300 millones no están todos al otro lado del Mediterráneo. Supongamos que son solo 50 millones. En estos momentos intentan cruzar el Mediterráneo. El año pasado lo intentaron poco más de 100.000 personas. ¿Os imagináis 50 millones? Esto traería un caos absoluto social. Un caos absoluto. Eh, los países se verían absolutamente desbordados. Bien, con esto no estamos diciendo que haya que cerrar las fronteras. No se van a poder cerrar. Cuando llega la gente en masa no se pueden cerrar. Es imposible cerrarlas. Es imposible poner fronteras, poner vallas al campo. Es imposible. Por lo tanto, eh, es evidente que habrá que hacer algo. Y habrá que hacer algo que vaya en beneficio de todos en el planeta. Por eso los sistemas. Tenemos que aprender a pensar de manera sistémica. Hay que dejar ya ese racionalismo lineal excesivo. Ha sido beneficioso, muy beneficioso para la humanidad. Nos libró de un montón de supersticiones y de un montón de cosas. Pero hemos, hemos ido demasiado lejos con ese racionalismo. El racionalismo está bien, la razón hay que utilizarla, es una herramienta magnífica, maravillosa, pero nos hemos pasado de vueltas, hemos ido más allá. Y tenemos que empezar a pensar de otra manera, y esa otra manera es el pensamiento sistémico complejo. Y eso implica pensar en totalidades, eso implica pensar en interrelaciones, en interdependencias, interdependencias. Esto quiere decir que no podemos tomar decisiones solo para Europa. Tenemos que pensar en todo el planeta, tenemos que pensar en toda la humanidad. Porque de lo contrario, el resto de la humanidad acabará viniendo a Europa y acabaremos teniendo todos el mismo problema. El problema lo tenemos toda la humanidad. Las decisiones han de tomarse para toda la humanidad. No podemos hacer otra cosa. De lo contrario, lo pagaremos caro. Eh, no me voy a extender mucho más, simplemente eso, insistir en el pensamiento sistémico. Necesitamos desarrollar pensamiento sistémico basado en las interdependencias. De esto podemos hablar algún otro día porque es mi especialidad académica y en eso, me, en eso hice precisamente mi investigación de doctorado. Bien, eh, estamos, como, como digo, en un ayuno indefinido. Karen Killing de Extinction Rebellion Ibiza y yo, de Extinction Rebellion... Eh, Granada, eh, nos mantenemos en, en este ayuno indefinido eh, y estamos interpelando directamente al Gobierno de España. Eh, hemos pedido una reunión a través de una nota de prensa que lanzamos ayer. Eh, vamos a intentar a ver si conseguimos que el Gobierno por lo menos establezca una Asamblea Ciudadana en condiciones, no la que están planeando. La que están planeando no va a servir para nada. Queremos que establezcan una asamblea ciudadana en condiciones. Lo he explicado en, otras, en otros de estos directos. Eh, y bueno, y simplemente terminar ya diciéndos que, por favor, uníos a la rebelión. Eh, no tenemos nuestra fuerza para superar la fuerza de los mercados. Nuestra fuerza se basa exclusivamente en el número. Si no somos miles y miles y miles en las calles. Los mercados tendrán más fuerza y nos van a llevar al desastre. Porque son, es antes su codicia que cualquier otra cosa. Así que uníos a la rebelión, por favor. El mes de octubre, del 18 al 25, tendremos Extinction Rebellion. Organizamos nuestra semana de rebelión del 18 al 25 de octubre. Os esperamos. Gracias por los ánimos que nos dais, por las fuerzas que nos dais. Seguimos en la lucha.